from all the mitzvot, all the commandments in the Torah, the mitzvah of Brit Milah is the most important. The Brit is the sign of the special relationship that we have with Hashem, with HaKadosh Baruch Hu, with God. Hashem makes a baby imperfect physically, so we give the Brit, and that perfects the body. And then, our job while we're alive is to perfect our neshama, our souls, to work together with the body to serve Hashem in whatever capacity we grow up to do. Come visit me in America, and we'll learn Torah together. Y te doy todas las bendiciones del mundo para que crezcas y seas muy exitoso. Me llamó un amigo que es muy, muy religioso de nacimiento. Y él sabe que yo hice el Brit Milá a los 33 años y que a esa edad empecé a estudiar y a hacer mi proceso de retorno a las fuentes, al judaísmo. Necesitaba encontrar chicos o adultos que no hayan tenido el Brit Milá a la circuncisión. Me puse a hacer llamados. En todos los llamados, más de 6 rabinos consiguieron casi 20 chicos y adultos de todas las edades, desde los 8 meses hasta los 24 años, que quisieron participar. Estoy entre cumplir entre unos días 12 años. Todavía no estaba lleno de bueno, entonces entre los dos medios con miedo. Está porque bien. Sin el celu no me voy. So a lot of people will ask, is it right to give people money to do a mitzvah? And the truth is, I think everybody wants to do the mitzvah, even without the money. I've met families today and yesterday that my heart breaks to see and to hear their stories of how they need the money to pay their bills, to buy food. I view the giving of the money to these families not as money for the mitzvah, but a mitzvah for us to participate in the mitzvah of tzedakah, to help our brothers and sisters who need an extra hand during these difficult times. This is a matzah, something that's life. Yes? A restating short pastures. And the queen then, that's what it is. If I'm with the button, it's a life of snow. Tell him I didn't have a choice. I was 8 days old. Le preguntaron, a vos te preguntaron y vos querés. Tú no tienes más mérito. Dice que más. Jaime, muy bien. No lo dudes. Mi mamá es judía, mi papá no. Ellos ya habían quedado que yo no me iba a circuncidar, tipo. Cuando antes de tener un hijo, una de las veces que fui al cóctel, como que dije, tipo, ok, si querés que me haga el Brit, mandame una señal para que yo me lo haga. Y yo sentí como que esta era la señal, que de la nada mi amigo me mande esto, se haya acordado que yo no lo tenía hecho y qué sé yo. Tipo, también sentí que era la señal, también eso, o sea, sentí. Una manera de llevar, tipo, tener el judaísmo presente todo el tiempo sin tener que estar llevando kipá o otras cosas que yo en mi estilo de judaísmo no lo uso, llevar un poco del pueblo con uno todo el tiempo. Resulta que el primero que se me ocurrió llamar es Shlomo Levi, es un rabino de Chabad.
es un sheliaj y se especializa en jóvenes. Entonces pensé, bueno, si él tiene muchos jóvenes, miles de jóvenes que han pasado por sus puertas, pensé por ahí conocer alguno. Davivo leimoi vikarishmo be Israel Itzhak ben Luis. Y estaba con la familia de vacaciones en Los Ángeles, que yo no vivo ahí. Fuimos a un restaurante mexicano y estoy sentado ahí comiendo y de repente llega Shlomo Levy de Argentina al restaurante con unos chicos. Casi que me desmayo. No podía creer la coincidencia. Me dio la señal de que tenía que ponerle esfuerzo a esta oportunidad. Amén. If a person doesn't have a brit, then they're not part of the benefits, if you will, of the Jewish people. When one has a brit, all the doors in Israel, they say protexia, all the special connections that we need are all there. So brit milah is the most important thing a person can do in their lives. Mazal tov, mazal tov, mazal tov, mazal tov, mazal tov, mazal tov, mazal tov.